un stop, un alto en mi vida, y en el que no he podido dar el siguiente paso, no he podido avanzar. Me quedé atorada en la llamada telefónica cuando me avisan que mi hija está muerta. No he podido superarlo, creo que va a ser algo que no voy a poder superar. A las 5 de la tarde, que era la hora que yo le llamaba, para mí de todos los días es la hora más dolorosa que pueda existir, porque ya no tengo a quién amarle. Ya no tengo a quién decirle cómo te fue. Estos días, hacer el altar y colocar la foto de Yuri, para mí es muy doloroso, pero fíjate que en la foto de ella, yo siempre veo una sonrisa. ¿Por qué? Cuando ella ya había conseguido una carrera, cuando ella ya tenía una visión, tenía un proyecto por realizar, ¿por qué se le cortaron las alas? Por el hecho de ya estar acá y no estar acá, no está considerado como feminicidio. Por eso. Porque feminicidio es en la vía pública expuesta, o sea, debió haber estado a la mitad de la carretera o acá. Pero él tuvo la amabilidad, ¿verdad? Porque si hubiera estado tal vez acá a la mitad hubiera pasado carro o algo, que es muy y es muy silencio esta zona. Entonces ellos la jalan y la dejan acá. A ella la encontraron acá. Él es Milton. Carlos Caso Covaxin, él es el testigo que relata cómo mataron a Yuri. Y estas son las fotografías que se presentan en este lugar cuando encontraron el cadáver, donde está ella dentro del matorral y está embolsada. Estamos hablando que acá estaban entre 11:30 de la noche a 12:40 de la noche, estaban en este rumbo. Y ustedes podrán ver, ahorita estamos a las 8:30 de la mañana y la carretera es un completo desolado, está completamente silencio. Una mujer a esa hora y dos hombres que se decían ser sus amigos, en este lugar, pues había menos probabilidades de que tuviera ella la opción de pedir ayuda, un auxilio. Al no existir señal de celular, al no existir muchas formas, no hay casas, no hay nada que esté cerca de acá que pudiera gritar y pedir auxilio.
Y me gustó el trabajo, me gustó lo que es, escuché pues, el nombre que es Defensoría de la Mujer y del Infante. Entendí esa frase, me gustó defender a mis compañeras mujeres, a los niños indígenas. Porque en nuestra comunidad, en cada comunidad, sí, lo tienen muy bajo a las mujeres. Siempre lo dicen que la mujer no tiene valor, no tiene derecho. Cada caso, cada problema, cada regaño que nos hace a los hombres, siempre que llega, así hablan las mujeres, que llega en el corazón. Y ahí entra lo que es la enfermedad. Cada vez que suspire la mujer, está recordando su problema, todo lo que ha pasado. Ahora, lo que pensamos hacer, lo que pensamos buscar la manera de cómo sanar a las heridas de las mujeres. Porque están heridas adentro, aunque vemos así, normal, habla, ríe las personas, sonríe, o habla, se dice cosas, pero adentro está lastimado. Mataron a una niña, lo mataron a una niña, no sabemos cuál es, por qué lo mataron, porque lo violaron, no sé, pero sí está sucediendo, están sucediendo mucho en Bachajón, tanto aquí por los mismos autoridades que a veces contrata gente, lo mandan a matar a las mujeres. Una niña ya tiene 10, 11, 12 años, ya se va con marido. O si no, se van a trabajar en otro lado. El estudio lo dejan abandonado. Pero lo que se necesita es orientar en esa edad. Más sin embargo, no llegan a saber si las mujeres también pueden trabajar como maestra, como orientadora. Me gustaría que ver una de mis hijas o otras que avancen, que logran tener un trabajo para poder superar, vivir con su familia que va a tener muy después. Tuve una crisis laboral, emocional, física, de salud, económica. Y bueno, a raíz como de toda esa crisis me cayó el 20 de que algo estaba mal en este sistema. El Día de Muertos, para empezar, en México es un día muy importante. Es como de las... después yo creo que del culto a la Virgen de Guadalupe. Es qué raro, ¿no? En este país donde nuestro máximo estandarte religioso y moral es una virgen, es donde más se mata a las mujeres, ¿no? Y además de que se recuerda a las personas, digamos, que han fallecido de manera normal, por así decirlo, entre comillas, también se recuerda pues a las víctimas de feminicidio, porque es, o sea, nada más, si a ti te matan, pues sales en el periódico, eres una estadística más y ya. Se te olvida, no se te hace justicia, se da carpetazo, tu agresor puede estar libre porque no hay sentencias realmente memorables para las víctimas de feminicidio. ¿Cuándo las mujeres y los derechos de las mujeres y la seguridad y calidad de vida de las niñas y mujeres de este país va a ser prioridad para el país? O sea, nosotras seguimos siendo ciudadanas de quinta en un país tercermundista. Y nuestros derechos parece que
siempre puedan esperar, porque nosotras siempre podemos esperar. Y lo que necesitamos es lo que no fue para lo que no fue para nosotras, que sea para las demás generaciones. Pero tenemos que seguir luchando, y sé que a veces el panorama se ve muy caótico, muy triste, y se vale descansar, llorar, berrear, pero lo que no se vale es abdicar. De ser mujer. Nos están cortando nuestras ilusiones, nuestras esperanzas. Un cambio desde la base, que es la sociedad, un cambio de pensamiento, de dejar de criar machitos y de dejar de criar damas indefensas, ¿no? O sea, tenemos que empezar a criar a las nuevas generaciones con otra perspectiva, con otro chip. Que se disminuya la violencia ante las mujeres. Esa violencia que nos reconoce como mujeres, que nos reconoce nuestro derecho, que también que nos dé trabajo, que nos respete donde vamos a decir o a reclamar nuestras inquietudes, que nos tome en cuenta. Que sigamos luchando, porque sí, podemos disfrutar de los derechos que ya tenemos ganados, pero si otras ancestras no hubieran luchado con uñas y dientes y poniendo el cuerpo e incluso la vida por esos derechos, nosotras no lo estaríamos disfrutando. Es momento no solo de jugar a la casita y de jugar a la mujer empoderada y de creernos también esta idea que nos han vendido como de falso empoderamiento, de es que tienes una carrera, tienes un trabajo, puedes tener la casa, ya te puedes realizar como mujer. No, es momento de sí tomar esos privilegios, sí utilizarlos, pero también de seguir luchando, tejer redes, hermanarnos, aliarnos para que este sistema y este país mejore. Tenemos que lograr la justicia, porque no estamos pidiendo algo malo, estamos pidiendo algo que debe, algo justo, ¿no? Vamos a seguir hasta donde tengamos que llegar. Había amor en sus familias, tenían brillo en su cabello. Esa